imagínate que luego de... ¡Mamá! ¡Escucho borroso! ¡Mamá, métame en arroz! ¡Ay, qué malos son! Pues es que sí, tal parece que a Xóchitl Gálvez, aspirante del Frente Amplio por México, tampoco le enseñaron a jugar el juego de las sillas. Y es que ayer, en un evento donde la panista le dio el espaldarazo a Lía Limón como su candidata, digamos así, como su gallo para la jefatura de la Ciudad de México, Xóchitl Gálvez se cayó. La duda que tenemos es, ¿esto que vimos es una premonición de sus aspiraciones presidenciales? ¿Se caerá ahora de la silla presidencial? Veremos.